Bienvenidos a las actividades 4 y 5 de la guía de la décima semana, Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. El tema de esta actividad es Construyo mi catálogo móvil. ¿Qué te parece si elaboramos nuestro propio manual de instrucciones de todos los protocolos que hemos aprendido en este proyecto para cuidarnos en esta época de pandemia? A continuación te presentamos como sugerencia la imagen del catálogo móvil que trabajaremos. Desarrollo 1. Traza en un pedazo de cartón o cartulina un círculo. Escribe el título Protocolos de Bioseguridad y dibuja una imagen relacionada con el tema. 2. Recorta tres rectángulos de cartón o cartulina. En el primero, escribirás el tema Protocolos de Manejo y Cuidado de Alimentos. Luego de revistas, periódicos o textos, recortarás imágenes relacionadas con este tema y las pegarás en el segundo rectángulo. En el tercer rectángulo, escribirás los protocolos de manejo y cuidado de alimentos que hayas elaborado junto a tu familia. 3. Recorta tres cuadrados de cartón o cartulina. En el primer cuadrado escribirás el título Protocolos de Bioseguridad para entrar y salir de casa. En el segundo cuadrado pegarás imágenes relacionadas con este tema. Y en el tercer cuadrado escribirás los protocolos de bioseguridad para entrar y salir de casa que hayas acordado con toda tu familia. 4. Recorta tres triángulos de cartón o cartulina. En el primer triángulo escribirás el título Protocolos de bioseguridad para jugar fuera de casa. En el segundo triángulo irán imágenes relacionadas con este tema. Y en el tercero escribirás tus protocolos de bioseguridad para jugar fuera de casa. Luego utiliza una perforadora, aguja o un punzón para realizar un orificio en la parte superior de los rectángulos, de los cuadrados y de los triángulos. También perforarás la parte inferior del círculo. Sujeta con lana o cualquier cuerda todas las figuras geométricas agrupándolas según su forma y así tendrás listo tu catálogo móvil con los protocolos que debes seguir de bioseguridad. Invita a tus familiares a seguir las instrucciones de los protocolos de bioseguridad de tu catálogo móvil. Te dejo con este interesante video acerca de los pasos para desinfectar tus alimentos y protegerte del coronavirus. Si te gustó mi video, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. ¿Qué tienen en común estas tres acciones? Que estas tres personas no han desinfectado los productos. Pero no se preocupen, que aquí les enseñaremos cómo hacerlo. Ciudadanos presenta Desinfección que protege. Como todos sabemos, el coronavirus se encuentra en diferentes superficies. Por eso debes tener cuidado cuando compres los productos que vas a consumir y utilizar. De modo que debemos desinfectarlos adecuadamente. 1. Lo primero que tienes que hacer es lavarte bien las manos antes de manipular los productos. Recuerda, deben ser 20 segundos como mínimo. 2. Lava los productos, sean vegetales o frutas, con un chorro de agua para quitarles la suciedad. 3. En un recipiente prepara una solución de agua con lejía. Acuérdate que por cada litro de agua debes agregar una cucharadita de lejía. 4. En la solución que preparaste, sumerge las frutas y vegetales por un lapso de 3 a 5 minutos. 5. Pasado ese tiempo, enjuaga bien las frutas y vegetales con abundante agua. Así estarán listas para consumirse. Si compras productos envasados, puedes utilizar la misma solución que usaste para las frutas y vegetales. Remoja un trapo, exprímelo y pásalo a los envases. O también puedes rociar un poco de alcohol de 70 grados. Ojo, debes dejar secar antes de consumirlos. Y para finalizar, debes lavarte las manos con agua y jabón nuevamente. Sigamos estos sencillos pasos y digamos juntos, primero, mi salud.